Digamos lo que se refiere al SAS, pues nos damos cuenta que las abonaderas orgánicas le dan comida a la tierra, la tierra que es la tierra madre, que es la que produce todos los alimentos que nosotros nos da como alimentos. Pues para mí significa, ¿verdad?, una cosa muy, muy, muy agradable, porque es el sustento de todo género humano. Digamos, la tierra produce todo lo que comemos. Ricos o pobres, todos es la tierra, la madre que da el alimento para todos nosotros. Todo lo que reviene al SAS que hemos estado trabajando, pues yo creo que han buscado la solución de que haya más producción, que es la base fundamental. Que en vez de que las tierras se terminen, se deterioren, pues la base de tener más carga, más cosecha, es con el abono orgánico, que lo estamos viendo. No se daba la milpa, se daba así chiquita. Y ahora, mire, qué buena cosecha se ve. Allí nos da una imagen que las tierras que se les pone abono orgánico, sí, son buenas porque mejoran. O sea, el abono orgánico es la parte del alimento que come la tierra. Si nosotros estamos robustos, pues el alimento que comemos nos está dando esa fibra, pues, que tenemos gusto, estamos crecidos, estamos sanos. La tierra es lo que come el abono orgánico. Y aquí, como vemos, aquí quizás no le pusieron mucho frijol, pero hay matas de frijol rojo que, si las entrevistáramos más cerquita, tiene mucho ejote. Y eso, pues yo creo que es parte de lo que hemos llegado a tener por medio del SAS, por medio de las partes de que se trabaja con aboneras orgánicas. Yo anteriormente, a donde siembro, pues es una tierra, pues, que no es de cultivo, ¿verdad?, de yunta, es tlacolol. Y a donde es esa tumba anterior, pues tenía un poco de piedra, pues, o sea, muchita piedra. Y pues ahora sí que para sembrar me estorbaba. Entonces se me dio la idea de ir juntando la piedra y haciéndote corrales. Que en esa parcelita tiene 17 tecorrales. No tan de lado a lado, en partes unos grandes, otros menos, así, otros casi están de punta a punta. Pues sí me ha servido, pues, ¿verdad? Porque la retención de la lama que baja de la corriente de agua, la trae dejando ahí. Y allí es donde es pura tierra. Es pura tierra ya. Y donde se dan mejor a las plantas de maíz. Pues lo recomendable sería de chaponar un poquito cuando la hierba está empezando a florear o floreando, para que con la lluvia esa hierba alcanza a podrirse, a descomponerse y se desmorona. Entonces eso ya va para alimento de la tierra. Yo para sembrar hago los hoyos. Llevo el abono orgánico. Y cuando voy haciendo los hoyos, hago un buen tramo de hoyos y ya con la cubeta voy echando el abono en el hoyo. Y como el abono no está mojado, está seco, entonces espero que caiga el agua para que el maíz no,
no caiga en lo seco, ya que le cae una lluvia. Entonces ya con otro fierro agudo, en cada hoyo voy haciendo otro hoyito, y ya nomás a puro tapar, pero el abono orgánico ya está ahí. Y ya con la lluvia que viene a dar más tarde, traes la mitad y todo lo cubre, todo lo, ya eso ya queda sepultado abajo junto con la semilla. En luna llena, siempre todo en luna llena, para levantar la cosecha en luna llena. Blanco salí de mi casa, en el campo reverdecí, espero a quedar blanco para entrar como salí. La adivinanza del maíz. Pues es el primer alimento que tenemos. Nosotros aquí nunca tenemos un dinero así como, digamos, un sueldo, un salario, nada. Aquí lo que nos da ese orgullo de decirlo así, que tengamos un puño de maíz, frijol, y de ahí para allá las otras cositas vienen llegando como se puede. Pero el maíz, pues yo creo que la mayor parte tiene su puño de maíz. Y habiendo maíz, tenemos todos. Hay veces que llega a haber esa voluntad de que hay comidita, ¿no? Pues vamos a comer contentos aquí. La mayor parte la hay en, digamos, como de julio para adelante. O sea, pues naciendo no se puede, ¿verdad? Ya cuando ya va grandecita, pues entonces sí ya sirve para alimentarnos. Y aquí en el campo, pues en otro lado le llaman quintonil, nosotros aquí le llamamos huaquelite. Hay otra hierbita que se llama papaloquelite, que en otro lado le llaman papatla, así, yo en otro lado sí he oído su nombre. Aquí hay otra hierbita que sale en el campo, que nosotros le llamamos enredador, en otro lado le dicen trepador. Bueno, pues cada quien, ¿verdad?, tiene sus costumbres, pero son hierbas alimenticias que se saborean bien bonito, se comen bien. Hay muchas hierbitas. Aquí otra hierbita que le llamamos copalquelite, que nace en el campo y lo vamos y lo traemos. Hay otra hierbita que se llama escobita, o de otro le llaman ceviche. Y una escobita que lo vas a agarrar y a comer con la tortilla, con los frijoles, pero bien sabrosa. Pues ahora sí, para poder reconocer, para poder aprender, debe uno de hacerlo. Por ejemplo, si vamos a empezar a hacer un trabajo y si no lo trabajas, no aprendes. Entonces, para poder aprender, debe uno hacerlo uno propio. Con su propia experiencia, empieza uno a agarrar el conocimiento. Porque si nomás lo ve uno, no se aprende. Siempre con uno. Y en eso vamos a ir aprendiendo. Porque yo creo, y es cierto porque así se dice, que nunca dejará uno de aprender siempre y cuando tenga uno buscando experiencia. Buscando experiencia. Va uno, pues hice este y me dio resultado. No, pues se me ocurrió, voy a hacer otra. Y me dio resultado. No, pues se me ocurre hacer otra. Así que de aprender no se acaba. Siempre está uno aprendiendo más. No importa que ya tenga una edad. A veces se ignora uno muchas cosas que nunca las ha hecho. O que si las sabe uno, o que las conoce uno por otra persona, pero mientras que uno no las haga, no las conoce uno y siempre duda uno de las cosas. Cuando queremos hacer un acuerdo, se hace una asamblea. Y allí se dan a conocer los acuerdos que empieza uno a formular antes, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a tener un acuerdo ahora, pero ya lo vinimos pensando más atrás, con otros, ¿verdad? Con los que tienen más
idea, pensamiento. Queremos hacer esto, ¿qué dicen? No, pues lo vamos a proponer a la asamblea. Y así es como se hacen los acuerdos. Por ejemplo, hemos trabajado nosotros ahí en el pueblo, tenemos ese, ya es como una costumbre que llevamos, en los caminos, en las fiestas. Ahorita acabamos de ir a rozar el panteón. Todo el bosque que había ahí, toda la gente, se juntarían como unas 400 gentes o más. Se vio, mira, en un ratito, en una ocasión, una hora y media, estaba todo. Qué bonito. Empezamos trabajando aquí, está el compañero que ahora en las aguas, con las lluvias, la carretera se nos tapó de lodo, todo para abajo. Los cruceros llegaron a la carretera. Pero se acordó con las autoridades y unos cuantos, ¿cómo le hacemos? No, pues hay que llamar a la gente a trabajar. ¿Y cómo se hizo? Se veía bonito, era una fila como de aquí a aquella lomita de gente, era gente y ya, pues. Y eso es una parte de acuerdos que se viene logrando y da una visión, porque esa visión, como que a otros pueblos hay un, como una causa, como un ejemplo de admirarlo. Ay, qué organizados están, que se llaman y se van a trabajar, a hacer un trabajo social. Eso cuenta mucho. Y eso hemos venido haciendo para que el pueblo viva más organizado, para que el pueblo, digamos, por ejemplo, yo soy de Tapiltepec. Desde que nací, tengo todos los derechos que hay aquí, es de todos. Eso, como mi nacionalidad de mi pueblo. Pero aparte de eso, tengo la obligación de cumplir cuando las autoridades me llamen, vamos a hacer un trabajo social, esa sí es mi obligación. Y si no voy, los demás me pueden castigar, me pueden llamar la atención a dar ese servicio porque es mi obligación, es la parte de un ciudadano del pueblo. Así nosotros hemos vivido.